Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones, de las imágenes de la Terminal 4. Es algo lamentable, porque hace dos semanas hicimos lo que hay que hacer, que es ir a la Fiscalía, pero ni no siquiera actuado. nos han contestado. No nos han contestado. ¿Cómo le a contestar esta señora? Bueno, aún no han nombrado a Dolores Delgado. Bueno, ya si manda, no se preocupe. Hemos ido a presentar un acta notarial y en dos semanas tampoco AENA ha dicho nada. Por supuesto, ayer ya registramos la comparecencia del director general de AENA para que dé explicaciones y a dos días de que pudieran ser destruidas eh, estas cintas o estas grabaciones hemos sido un juzgado de guardia para pedir amparo porque creo que lo que está pasando en relación a Venezuela es un cambio de posición tremendamente injusto con la oposición la heroica oposición venezolana eh, pero sobre todo creo que es algo vergonzoso para España porque estamos hablando de un régimen dictatorial que según Naciones Unidas ha asesinado a 6.000 personas, ha torturado y violado en las cárceles a cientos de personas y ha echado al exilio ah, a 3 millones de personas cuatro, que se morían de hambre. 4.700.000, cuatro millones cuatro millones, según la última cifra, que hoy hay una columna de Rafa La Torre, que lo, lo cuenta. ¿Qué es lo que se decía? Decía, no será tanto. Hay una buena noticia y una mala para Sánchez en esta noticia. A ver. Eh, porque hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas. Más que documentos, claro. llevaban documentos, a lo mejor, eh, impresos en la Sin fábrica de la moneda duda, de los Estados yo dice, Unidos. Sí. Ese papel eh, de color verde que están... Yo, no como siempre, como soy respetuoso, lo pongo en condicional. Igual que pongo en condicional, a ver si el gobierno de Zapatero ya explica esos fondos que fueron a su ex embajador, a qué respondían. Pero, dicho esto, la, mala, la buena noticia es que los gerifaltes del régimen venezolano empiezan a sacar oro y divisas porque saben que van a acabar cayendo. La mala noticia para los venezolanos es que va a haber un espolio, pero la mala noticia para Sánchez es que al final se va a acabar sabiendo.